Habíamos calculado el tensor de Maxwell para el capacitor de placas paralelas infinitas que estaban a una distancia d, este estaba en d sobre 2 y este en menos d sobre 2. Y lo que vamos a hacer es utilizar justamente el tensor para calcular la fuerza sobre un volumen. Lo hacíamos haciendo la integral de superficie, la superficie de ese volumen, de T de A, menos esto, pero este término tiene una dependencia del tiempo, así que en una configuración estática como la que estamos nosotros, este término no está, así que simplemente es la integral de T de A. Esto lo habíamos visto cuando vimos el tensor de tensiones de Maxwell. En nuestro caso, nos va a interesar calcular la fuerza sobre la placa de arriba, pero necesitamos un volumen, con cualquier volumen que encierre el lugar donde tenemos la carga alcanza, así que vamos a tomar z mayor a 0. Así que nuestra superficie va a ser el plano XY y la normal va a apuntar hacia abajo. Así que ese volumen va a contener la carga de la placa de arriba. Entonces, lo que vamos a calcular es F, que es igual a la integral en S de T de A. El de A es menos dx de y, z versor, apunta hacia abajo como dijimos, está justamente en este plano apuntando para abajo, en cartesianas, pero además, por la simetría de esta configuración solo tenemos fuerza en dirección z. Por lo tanto, solo nos va a interesar la componente z. Y para eso vamos a necesitar entonces la componente z de t de A. Así que, ¿quién es t de A? Veámoslo componente a componente. Si dA es dAx, dAy, dAz, y el T es la matriz que ya teníamos, esta, pero en general es así. Sabemos que esta multiplicación de matriz por vector nos va a dar, sabiendo que dA está solo en z-versor, es decir, que dAx es 0 y dAy es 0, queda solo el dAz, que es esto que tenemos acá. Así que si solo nos interesa la componente z, cuando multipliquemos nos va a quedar el tzz por dAz. O sea, si multiplicamos esto por la matriz, es cierto, si hacemos este por este nos va a dar 0, este por los dA también va a dar 0, pero este va a dar tzz dzz y solo nos interesa la componente z. Así que esta integral es tzz dAz. ¿Y cuánto es tzz? Bueno, es sigma cuadrado sobre 2 epsilon 0. Así que tenemos integral sigma cuadrado sobre 2 epsilon 0 dx de y con un menos z versor. Así que esto es igual a menos z versor sigma cuadrado 2 epsilon 0 y bueno, la integral de x de y pongamos directamente el área porque en realidad estamos tomando un área infinita, pero bueno, supongamos que estamos tomando una unidad de área cualquiera y podemos entonces obtener f cursiva que es f sobre a. F sobre A es fuerza por unidad de área, nos queda menos sigma cuadrado 2 epsilon 0 en z versor. Esto es lo esperable ya que justamente hay una fuerza de atracción entre las dos. De hecho, si haríamos la misma cuenta, pero para la otra placa, el dA ahora apuntaría hacia arriba, seguiría estando todo en z. Y tendríamos lo mismo
pero con un más. Sería sigma cuadrado, 2 epsilon 0, zeta versor, ahora justamente apuntando hacia la otra placa. Y esto es parecido a la presión electrostática que habíamos calculado en electrostática para justamente las placas paralelas cargadas. Eso estaba relacionado con la fuerza por unidad de área porque justamente era un tratamiento local. La presión electrostática tenía que ver entonces con la fuerza por unidad de área y nos dio en magnitud lo mismo.